Como te he dicho, Yoda le dice a Luke: olvida lo que has aprendido. Pues muchas veces aprendemos las cosas no bien del todo, regular. Entonces, si la sabes mal y sigues con eso, hola, la vas a liar. Y eso es lo que te pasa. Tú tienes unos vicios que se cogen de aprender, y entonces tú, como lo has visto así, te crees que es así, y es más difícil, o sea, primero aceptar que estás haciendo algo mal. Hay mucha gente que no lo hace, ¿no? Gente que tiene muchas carreras y está haciendo algo mal, pero no lo acepta. Pero lo primero que vamos a aprender es a aceptar que estamos haciendo las cosas mal, y luego a olvidarnos. Y una vez que te has olvidado de todo, tú piensas, bueno, no lo sé bien, pues ya está. No pasa nada, quiere decir que todo el mundo se equivoca. Menos yo, que soy ingeniero, yo no te lo he dicho. Soy ingeniero, yo no me equivoco, ¿vale? Que a ti, que no me puedo equivocar. Equivocarse no entra dentro de las cosas que yo pueda hacer. Entonces, tienes que olvidarte de lo que has aprendido y empezar a aprender. ¿Qué es lo primero que le enseñan a la gente cuando empieza a aprender inglés? Pues primero le enseñan el verbo to be, ¿vale? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. ¿Vale? ¿Eso te lo sabe, no? Bien. ¿En negativa te lo sabe también? Sí. ¿Cómo es? I am not, you are. Perdona, dime el primero otra vez. I am good, not, you are. ¿Y en interrogativa cómo es? Pues se pone el primero la persona. ¿Y cómo sería el primero? What? Am y. Ay, bueno. Tú suponte, cuando eres psicóloga, claro, cuando te llega un cliente en inglés, ¿lo vas a atender o no lo vas a atender? Sí, pues dinero. Yo lo atiendo. Como sé inglés, lo puedo atender. Entonces, es una cosa en la que no hacen bastante hincapié, o si lo hacen, pero gente no lo hace ni caso. Que es la pronunciación, no es I, es A. Amai. Amai. Los niños se acuerdan siempre. Porque como lo dice el de la que se avecina, pues ya. Tú sabes. Ya. Amai. ¡Ah! Vale. Esto es el verbo to be. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos. Pero otra cosa totalmente distinta al presente simple. Los ingleses ponen los verbos con un to delante. Por ejemplo, to walk, andar. Eso significa andar. Y para hacer el presente simple ponen el sujeto y luego el verbo. Y los que enseñan inglés el infinitivo es el to, porque esto es el infinitivo, le quitas tú, lo que es el verbo, y yo, el verbo, ya está. No te el infinitivo sin tú, no, el verbo, ya está. I walk, you walk. Luego tú me has dicho, he walk, ¿no? Mal. A ese se le pone de la pista. He walks. He walks. She walks. It walks. We walk, you walk, they walk. ¿Vale? Fácil, ¿no? Vale. ¿Distingue ya entre esto y esto, no?
Vale, ¿por qué te confundes? Porque luego te dieron otro tiempo que es el presente continuo. Que en el presente continuo, como se forma con I am y luego se pone el verbo, pero es que al verbo se le pone ING. O sea que no vale esto. Esto no es English. Esto es cualquier cosa. Y no bueno. Pero por eso te digo que te olvides lo que has aprendido. Olvídate. Vamos a empezar de nuevo. Tabla rasa. Fum, todo borrado. Y empieza otra vez. Eso es el presente simple. Como solo tienes que estudiar el presente simple, quiero que te olvides de todo lo demás. Solo esto. Entonces tienes que pensar, sujeto el verbo. Si es tercera persona, se le pone eso. A ver, que tercera persona no tienen que ser los pronombres. Que si yo digo Sara, también con ese, ¿vale? Porque tú eres she, ¿vale? En negativa. Aquí ya la lié en parda. Sí, yo sé lo que tú piensas, que ver los ingleses, que como la lían. Ya lo sé, lo sé. Es lo que hay. Y doesn't work, ¿vale? Cuando es negativa, la S no se pone aquí al final. Se pone después del auxiliar, que es do. Yo lo veo así. El do significa hacer. Pues él no hace andar. O sea, que no anda. Los ingleses son así. Conducen al revés. Tú sabes. ¿Por qué crees que te hacen aprender inglés? ¿O por qué crees que inglés es una asignatura obligatoria? Porque cada vez más inglés y también para, no sé, para hablar con quien tú quieras, donde tú quieras. Para hablar con quien tú quieras, donde tú quieras. Hay 300 millones de tías que hablan español, ¿vale? Pero en inglés hay 1.000 millones de tías que hablan inglés. Si hablas inglés, la probabilidad se multiplica por 3. Hay 3 veces más que hablan inglés que español. Ah, y chino, bueno, es lo menos. Porque hay 500, 600, 700 millones de chinos. Hay que buscar una motivación para aprender. La razón real es que aprende cómo hacen las cosas otro tipo de personas que no son como tú. Simplemente personas que hablan de otra manera, tienen otras costumbres, otras formas de hacer las cosas. Y eso te enriquece. Todo lo que sea salir de ti y conocer a otras personas te enriquece. Tú imagínate que estuvieras sola todo el día. Te aburriría, ¿no? En 2 días estaba tú muerta ya. Yo te lo digo yo. Entonces necesitamos salir de nosotros. Y una forma de salir de nosotros, sale a la calle, pues te puedes ir más lejos. Conoce otra cultura, otra forma de hacer las cosas. Y te das cuenta de que a lo mejor tú haces las cosas de una manera y tú lo haces de otra, y que ninguna manera es mejor o peor. Por ejemplo, hablar. Pues tú puedes hablar de una manera y otro de otra. Pero el caso es que te entiendes, al final. Sí, lo del trabajo, que para trabajar, que no sé qué. Sí, bueno, vale, sí. Al final, vas a trabajar más. Yo he estado dando clases a alumnos ingleses y americanos. Pero lo importante no es el dinero, es lo que yo aprendía de ellos y lo que yo aprendía de ellos. Sí, claro, me gustaría. Te gustaría, claro. Pero hay una diferencia entre me gustaría y lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. ¿No has visto Matrix? Tampoco, ¿no? Sí, y hombre, el tío vestido de negro, una gafa que vuela para las balas. Es así. Te pasa la bala por encima. No, no. Bueno, con esa película, él siempre es un mentor, un profesor, un mentor es un profesor, una persona que enseña. Y luego está el discípulo, que es el que aprende. Y le dice, que se llama Morfeo, el mentor del profesor. Y Neo del alumno le dice, pronto aprenderás la diferencia entre conocer el camino y andar el camino. Sabes el camino, pero el camino hay que andarlo. Todo el mundo sabe el camino, pero hay gente que lo anda y gente que no. Hay que andar el camino, siempre. Aunque sea arrastrándote, aunque sea
Haga, hay que andar para adelante. We don't walk, you don't walk, they don't walk. Sin interrogativa de la vuelta. Do I walk? Los lenguajes te pueden parecer distintos, pero no son tan distintos. Tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, en interrogativa se pone este símbolo aquí. Por ejemplo, que también se usa la misma entonación. ¿Andas tú? ¿Does she walk? Usa la misma entonación. No es tan difícil. ¿Cómo te aprendes tu verso? Practicando. ¿Cómo? Practicando. No, primero te lo tienes que meter en la cabeza. De memoria. Lo tienes que memorizar. ¿Cómo memorizas tú? Escribiéndolo, pero yo eso ya me... ¿Ya te lo sabes? Sí. No. ¿Crees que te lo sabes? Ahora sí, ¿no? Pero ahora, claro, ahora como te lo he dicho yo, mañana te lo pregunto y te lo vas a saber, ¿no? Sí. Vamos a ver. Una cosa es que tú la hayas visto aquí escrita y otra que tú te lo sepas. Totalmente distinto. No tiene nada que ver. Entonces, una cosa es creer que tú sabes y otra saber. Tú puedes creer que sabes porque la has visto. Igual cuando yo veo a Cristiano Ronaldo tirando una falta, metiendo un gol. Bah, es muy fácil, eso lo hago yo. Porque como lo he visto, pues yo lo intento y no me sale. No es lo mismo ver las cosas que hacerlo. Entonces, tú lo copias en un papel. Yo lo puedo copiar una vez. Y es una cosa que tienes que hacer luego en tu casa. En tu casa tienes que estudiar, que escoger esto y decirte lo sabes de verdad. Y comprobar, comprobar, comprobar.